Amigos, quiero compartir con ustedes cómo trazar una grada en forma abanico. Tenemos aquí pues hemos hecho un bosquejo, así como se puede observar en este momento. Bueno, lo siguiente. Este de acá que ve un cuadro, este es el techo, piso terminado, este piso terminado. Piso terminado. Este es techo. Tiene 2.50 hacia hasta acá abajo. 2.50. Eso es lo que vamos a fijar primeramente ahora. A ver, vamos a poner acá. 2.50. Ese es lo que tiene de fondo techo hasta el piso terminado. Ahora luego lo vamos a sacar, pues todo el techo concreto armado tiene 20. Tiene 20 centímetros tiene. Contrapiso 0,5. Total sería en esta parte 25, sería de concreto armado más al contrapiso, sería automáticamente 25 centímetros tiene actualmente. En este caso, ¿cómo hacer? Aquí ya tenemos trazado, ese es lo que debe salir, cuánto paso debe salir. Ahora en este caso, de acá vamos a ver, sería sumándolo 2.50 para más 25 sería 2.75. Entonces creo que sí, acá vamos a poner 2.75. Ese es lo que me estaban poniendo, 2.75 sería todo este acá. Ahora, ya sabemos, lo vamos a trazar o sacarla. Ahora vamos a sacar 2.75 entre 16, vamos a sacar, nos tocaría a 17, que es contrapaso, ¿no? Vamos a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, bueno amigos, así como vemos, ya hemos hecho. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sería con este paso. Son 17 pasos que nos está botando, amigos, en este trazo, en esa altura. Ahora nos vamos a fijarnos por qué 17 pasos. Porque tenemos 2.75. Ese es lo que tenemos, la altura. Contrapaso, lo que nos botan son 17 pasos. Los pasos que hemos contabilizado son 17 pasos. Entonces aquí lo vamos a poner. A ver. 2.75 entre 16. Nos bota 17 pasos. Igual 17. Ese es lo que nos botaría lo que es contrapaso 17. ¿Cuánto nos botaría vertical? Nos está viendo 1.65. Ahora vamos a sacar, a ver. Por ejemplo, este vertical, ¿no? O sea, prácticamente, ¿cuánto nos bota acá? Tendríamos 2.65. Eso es lo que tendríamos de ese espacio, porque esta parte tiene un metro. En esta parte de abanico, tiene de acá para acá un metro. Y de esta punta a esta punta tiene 2 metros, por ejemplo, este ya no contamos, este es 1 metro, no contemos eso porque ese ya no se cuenta. Ahora lo que vamos a hacer, los pasos aquí, en esta parte, ¿cuánto nos bota? 1.65 entre 27, vamos a sacar, 27, son 6 pasos nos bota, 6 pasos, a 27 contra huella, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, 1.65 entre 27, igual son 6 pasos en cada peldaño, 6 pasos, ¿no? Así de esa forma la hemos sacado, y así es fácil para trazar una grada. Especialmente son para los principiantes cómo se traza una grada. Solo quiero recalcar, para hacer un trazo, una grada o escalera como le llamamos,
solo tenemos que sacar la altura desde el techo hacia el piso terminado. Como hemos visto, sacarla 2.50 o 2.60 o 2.70 que tenga la altura y agregarla a lo que es, ¿no?, del techo, que es 20-25, ¿no?, lo que está con lo que corresponde. Y eso es lo que sale todo el trazo, así como vemos de acá, puede salir más trazos. Pero este trazo que hemos hecho son especialmente, ¿no?, que son más bajos, a cada contrapaso, a 16. No queremos que sean alto porque es 18, 19 es muy alto, por eso que hacemos corto. Así nada más hay que trazarla, ¿no? Prácticamente hemos, como lo hemos sacado, lo hemos dividido las partes que son principales.